Bueno, ¿os acordáis el otro día de la cita que comentaba en una foto, que ahora os pongo para recordar, que decía que no tenía nada en la nevera? Pues bien, este texto pertenece a este libro que se titula Querida yo, de Coloma Fernández Armero, que me encanta, y lo primero quiero aclarar por... Bueno, pues este es el texto y quiero aclarar eso, que no lo he escrito yo, que la autora del texto es Coloma Fernández Armero, que me encanta, que tengo este libro desde hace muchos años y que me hace mucha gracia, muchas veces pues saco cosas de aquí. Y es eso, que yo me encuentro bien, que nada más lejos de la realidad, que es algo metafórico, que la foto era algo así como en plan mujer fatal, y que me alegro de haber conectado con todas vosotras, que os mando un beso enorme a todas las que no estáis pasando por un buen momento, que me gustó mucho hablar con vosotras sobre el tema de, sobre todo eso, el tema de la maternidad, de la presión social y de todas esas cosas a las que estamos muchas veces sometidas las mujeres, que nada, que hay que fluir, que vivir, que ser felices con lo que nos toca y que bueno, que yo tengo una suerte por teneros, que gracias. Y nada más, que se me corta, que me pongo a hablar, mira que hablo poco, es que no siempre se tiene ganas de comunicar o de compartir y hoy, fíjate, estoy yo habladora.